Doctora, perdón, ¿cómo se siente después de haber recibido el subsidio? Mire, realmente me siento comprendida y muy contenta porque realmente para mí es un apoyo no solamente monetario, sino un apoyo moral, porque con este subsidio uno ve que su trabajo no solamente es una satisfacción y un modus vivendi, sino que puede ser de utilidad para la sociedad también. ¿En qué consiste, perdón, doctora? Sí. ¿En qué consiste específicamente? ¿El subsidio o el trabajo mío? El subsidio. Bueno, el subsidio consiste en una suma de dinero que se deposita en la facultad donde yo trabajo, la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Sería indiscreto preguntar la cantidad de dinero? No, es 900.000, 960.000 pesos. Aproximadamente un millón. Sí, aproximadamente un millón, no es mucho, pero en fin, para nosotros alcanza como para comprar, digamos, algunas tuercas y tornillos, exagerando un poco, ¿no? ¿Qué hace una investigadora argentina con un millón de pesos? Bueno, con un millón de pesos no se puede hacer mucho. Ya le decía así en forma un poco chistosa que se pueden comprar, digamos, repuestos. Yo pienso específicamente con este subsidio gastarlo en una lámpara de láser para el espectrógrafo Raman. Su especialidad es físico-química, por supuesto. Sí, para hacer espectroscopía molecular, y realmente creo que voy a poder solucionar y modernizar mi aparato con este millón de pesos. Es decir, habrá trabajo de taller y habrá otras tareas que hacer, pero en fin, es un apoyo y una ayuda para poder ampliar el campo de investigación con el cual en el cual yo estoy. Le agradecemos muchísimo vuestra palabra.